Cruz Azul me discuta arranca cualquier. La temporada el sábado enfrentando a Necaxa, semifinalista de la campaña anterior. Pero es momento de que David Medrano nos presente la primera bomba del 2017 y viene de ese tamaño, mi David. Si estamos hablando mucho de Cruz Azul y de las expectativas de los que llegan, yo les quiero decir que Cruz Azul generó la gran decepción del 2016. Hace un año hablábamos de que Cruz Azul había roto el mercado con una contratación. Este hombre, Jofre Guerrón. Cruz Azul hizo una apuesta con Guerrón, Toño, Negro, Cerón. 3 años, $18 millones. ¿Eh? Sí. Le pagaron a Tigres 9 por la carta. ¿Y 9 de qué? Y 3. Dividido. 3 años, Toño, de $3 millones cada uno. Perdón, a ver, otra vez. A ver. Gana 3 millones de dólares por año. Por año. Por año. Antonio Carlos, ¿cómo y le pagaron eso? Y le pagaron a Jofre Guerrón. ¿Cuánto gana Guiñac por año? 8 millones de dólares. Mira, los desquita. Sí, los pero desquita. No tengas. Yo creo que el problema de Guerrón, Guerrón no es un mal futbolista. No, pero no está para ganar 3 millones de dólares. Bueno, él es un jugador que tiene un valor en el mercado en Sudamérica. Oye, en Tigres no la rompió, No, en Brasil jugó bien. Le fue bien. Pero a ver, él jugó mal hasta que Tuca se peleó con él. Yo te quiero decir una cosa. El gol más caro en la historia del fútbol mexicano. Un año hizo un gol. En la fecha 6 del primer torneo contra Querétaro. Ahí está. Un gol. Nueve que costó, más tres del primer año, 12. ¿Fue más caro que Roque Santa Cruz? Ahora, claro. Vamos a hablar de Deloy. Cuesta más caro eso. Ahora, ¿quién? Deloy. Delort. Ahora, lo quisieron acomodar, mucho más caro. Aún prestando el salario, pues claro. Aún poniendo parte claro, del salario, sí, ya para, ¿no? Y no encontraron dentro del mercado mexicano, disyuntiva de Cruz Azul, prácticamente lo regala un año en Sudamérica a ver si se revalora su para recuperar algo. O lo dejan en el plantel a ver si el señor Gémez le puede sacar algún problema. Yo digo que Gémez podría sacar jugo a él. Yo, lo único, él es un buen jugador, es lo un único tipo que te fuerte, digo, tiene para fútbol. Rematar es que pero los entrenadores que ha tenido, de veras, es una hace pena. Un año no sabe en un aeropuerto, tratarlo. Ajá. Le pregunté a Ricardo Ferretti los motivos por los cuales ¿y qué te dijo? Había salido. Me dijo, al periodista no se lo puedo decir, como persona te digo, tenías razón Ricardo Ferretti. Solamente eso te digo, Toño. Tenía razón, Ricardo. ¿Indisciplinado tácticamente? ¿Indisciplinado en la afuera? Tenía razón el Tuca Ferretti. No, ¿cuántos jugadores Tuca Ferretti también no ha echado a perder? Yo digo no, que... No, pero... ¿Tampoco el Tuca te gusta? ¿Tampoco? A ver. ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡No te levantes! Oye, algo sabrá, ¿no? Algo sabrá el Tuca. 30 años. 5 campeonatos. Sí, 30 años, Toño. No lo han corrido los últimos 5 años fue lo que empezaron a ganar torneo. Tú, no, el Tuca. Viene ganando desde Chivas en el 97, Pumas en la década pasada. ¿Cuántos años tardaron en ganar? Es un buen entrenador, sabe de esto. Bueno, es que mira, todos pueden ser muy buen entrenador. ¿A ti no te gusta durante porque 30 te metió años. Un gol en la final? No, hombre, es que ustedes hablan de lo mismo. Sí. Si tú tienes 30 años seguido, pues... Por supuesto. Bueno, si tú tienes a Tigres, permítame, tienes a Tigres que te saca la chequera, excelente. Yo, de veras. Yo a Tuca no lo mido por títulos, lo mido por proyectos. Sí. No, pues yo, y me parece que es un buen técnico. Sí, exitoso. Que yo no lo dudo que sea un buen técnico. En nuestro medio, una carrera de 30 años y que nunca te hayan descubierto. Ah, bueno, de tú un sabes equipo. Que aquí, mira, es más. ¿Tú cuántos años tienes de periodismo? Todos. No, dime cuántos años. De 85 a la fecha. Y tampoco lo han corrido. Bueno, ¿cuántos años? Son de 35. 30. Pues 30. 30 años. Sí. Pues estás como un otro inocente. Digo, no sabe que hay una mafia dentro de ese fútbol que lo maneja de una manera. Bueno. Tú lo sabes.